Bueno, acá estamos en Todo Música, la importadora y distribuidora de Silgian, Pearl y Remo. Y ahora con Marcos Pinci vamos a visitar el showroom y nos va a contar mucho sobre todas esas marcas. Llegamos. Tiene montones de cosas interesantísimas y muy divertidas para los bateristas. Bienvenido. Hola. Bienvenido a casa. Buenas. Nancito. ¿Todo bien? Bueno, nos venimos con Iana a que nos muestres un poco este lugar espectacular. Cuando quiera, arrancamos, pasamos. Ah, luego digo, yo te sigo. Vamos. Adelante, muchachos. Ya, vamos a ver un poco lo que es. El museo, hay platillos. En algún lugar hay platillos míos. Firmado, porque cuando terminamos, cuando se rompen, los traigo acá a Silgian y Silgian me los cambia por unos nuevos y yo dejo los dejo autografiados. Aunque después no sé dónde irán. No, vuelven a Silgian y arrancan la fábrica a fabricarse de vuelta. Y además, yo en un Periscope Web TV mostré como en plena gira de Estados Unidos se me había roto un platillo y Marcos y Beto Samarvide armaron una movida y yo en medio de Denver tenía mi platillo que me salvó y bueno, vamos al show. Otro paraíso más que estamos mostrando de lugar para bateristas. Acá es nuestro mundo prácticamente, acá no está abierto al público, pero sí es donde nos juntamos con todos ustedes, con los artistas, para probar alguna que otra cosita. Tenemos acá variedades de los platos, de las líneas. Mi trabajo es tratar de orientar o asesorar. Siempre digo lo mismo, o sea, ustedes tienen más experiencia que yo, pero ustedes por ahí aceptan mi humilde opinión. Sí. Por lo menos yo soy una persona que escucho mucho. Y aprendemos mutuamente. Claro. Yo aprendo de ustedes cosas distintas. Sí. Yo por ahí, al estar acá un poco metido, como que uno tiene también alguna que otra data. Pero eso es lo lindo. Acá hay un poco de variedad de las baterías Pearl. Acá hay un poquito de todo. Esta es una fiberglass de 26. Después tenemos la Session, que allá está el bombo y acá están los cascos, ahí está el Tom y la Chancha. Esa misma bata está usada, esa es la que estaba en el programa de NET de Germán Pawlowski. Ah, yo lo sé. Así que esa la habrás usado si fuiste al programa. Claro. Que es esta, ¿no? Esa misma. Color hermoso, divino, vintage. Esa es una Session Studio. Uy. ¿Ves? Ahí está un poco muteada en el programa. Este es el bombo de aquellas. Las dos son de... Esos son, claro, ese es el bombo de aquellas. Este lo toqué. Ese es de 24, es el que tocaste, sí, cuando estuviste en el programa. Mira, si quieres agarrar el casco blanco aquel, esa es la Master Reserve, que las dos son 100% maple. Y lo que tenés es que es un casco más fino, viene con los aros de refuerzo. Ahí tiene el aro de refuerzo y esta no. Esto viene con más capas de maple. Ese es un casco más fino. Este no tiene los aros de refuerzo y este viene con los dos bordes más grandes. Esa tiene mucho más ataque que esta. Esa es la Master Reserve y esta es la Complete. Y además es relindo la textura, es como... Sí, ese blanco mate. Con un suavecito brillante, está re lindo. Es hermoso. Viene con otro tipo también de... Fíjate, el tone holder. Perdón, el... Sí. El bracket. Ah. El sistema, claro. Flotante, de distinto, ese todo cromado. Este viene con negro. Tiene algunos detalles, por eso sale un poquito más económica por el tema del herraje. Pero las dos son 100% maple. Mirá, si querés... El tema de reference. Pero lo que hizo fue como fabricar la batería de referencia para ellos. Entonces, lo que hicieron es el casco ideal
para cada medida, ¿no? Entonces hicieron, este es el casco de 12, es como que de acá se divide para la derecha y para la izquierda. Esto es 100% maple, el casco de 12. Para mi izquierda, yo siendo diestro, los cascos más chicos empiezan a tener cada vez más birch para tener más sensibilidad. Y el corte del casco lo hacen a 45 grados los cascos más chicos. Entonces, como para que tenga más sensibilidad, más resonancia, tiene menos capa, le ponen más birch para que tenga lo mismo. El tacho es casi el 100% de birch y un poco de maple. Entonces le empiezan a agregar maple, llega al casco de 12 100% maple y después le empiezan a agregar mahogany para reforzar en los graves y empiezan a redondear el casco para que asiente más el parche y tenga menos armónicos. Está buenísimo, porque esa, yo creo que no conocía algo que sea así de muchas maderas. Siempre eso, todo de maple o todo de birch, pero está buenísimo, o sea, que vaya pasando de maderas. Y ahí tienes todo el detalle, ahí te explica todo ahí adentro. Acá tenés ya el casco de 13, si ves el color oscuro del mahogany, claro, que le empiezan a agregar y el bombo termina siendo casi 100% mahogany y un poco de maple. Si mirás bien, ya tenés casi la mitad de mahogany y la mitad de maple. Claro. ¿Y esto viene hasta 16? Hasta 18. Hasta 18. Hasta 18. Está buenísimo. Y este es el bombito, exacto. Este es el bombito. Bombito ciego. Ah, un detalle muy lindo es la torre de esta. Esta torre lo que tiene es, si te fijas, esta partida. Sí. Bueno, esto tiene un movimiento, que es para que el tornillo calce bien y cuando vos lo ajustás tenga esa flexibilidad de acomodarse y que quede perfecto. Claro. Tachos acá tenés algunos sensitón, tenés en madera, en acero, en aluminio, los hybrid exotic. ¿Hybrid por qué? Porque viene con una especie de fibra de vidrio. Este es 14x6, 14x5, tenés algunos free floating. Ese tengo yo, un free floating. Es el tambor que vos le sacás los aros y queda el casco solo. Este, el que se ve, vos le sacás los aros y el casco está separado. Está agarrado por los aros. Cuando yo me lo compré, la onda es que vos podías intercambiar el casco. El casco. Vos te quedás con los aros y las torres. Claro. Claro, porque no está agujereado, es claro. Una sola pieza. El casco. El que tenemos, es el que usarían. Ahí mira, tenés dos free floating ahora que me acuerdo. Ah, mira. Es el 14.6.5, aquí el
drive. Especial dry ride de 21. Son platos más oscuros. Esto está puesto para que haga el efecto del famoso River o con cadenita. Claro. Como no está la cadena. El low volume, para el que no lo conoce, es un plato que baja el 80% del volumen, que esto puede ir mechado para armarte un set para tocar tranquilo en tu casa, para no hacer tanto ruido. Tenés Rai, tenés China, tenés Crash, tenés Splash, tenés distintas medidas que hay dando vueltas por allá. Para practicar en tu casa está perfecto. Para una actividad en tu casa, si no molestas a nadie. O para stackear también se usa mucho. Buenísimo. Y estos son los stacks. Exacto. Esto es lo que hizo Siljan acá. Es tratar de simplificarle al baterista, de no estar probando, ¿viste? Porque a veces no coinciden las campanas. Claro. Por eso digo, está bueno cuando tenés variedad de platos, porque tenés que ir probando hasta que encontraste el stack que te gustó y que es compatible un plato con el otro. Claro. Con el lío de las campanas. No, está buenísimo. Esto viene, tenés en 10, perdón, en 8, 10, este es de 12, 14 y 16. Entonces tenés distintos audios de platos ya estaqueados, que lo puedes usar así, uno arriba del otro, porque lo puedes usar como hi-hat también. Lo puedes usar así, o lo puedes estaquear al revés y te cambia. Te cambia el sonido ahí. Este es un sonido y el otro. Ahí. Y varía mucho. Claro, con sí, sí. Bueno, este tallecito de Siljan. Este es lindo. Coqueto. Y lo que está buenísimo este sistema, que viene con un agujerito, entonces directamente se lo pones acá. Exacto. Y ya está cambiado. Está genial. Este es el de 6 pulgadas, ahí de 9 y de 11. Siljan, estaba la batería de Ringo, ahí cuando entras en el hall tenés varias baterías de varios artistas, y estaba la de Ringo, y lo que me dijeron es que la bata, la Ludwig, era una réplica de la que usaba Ringo, pero los platos eran los que usaba Ringo, y era exactamente igual a esto, la misma estética, el mismo color, y con el logo borrado, ¿no? Con el desgaste. Es fundamental para los que les gusta el sonido de Ringo de esa época. Es buenísimo poder tener los platos así y los fierros de esa época. Sí. Los fierros de esa época apretaban distinto. Tenían que ser distinto. Bueno, Per sacó una línea de fierro vintage ahora. Eso está buenísimo. Tenés ahí justo el hi-hat. ¿Es este? Bueno. Claro. El soporte de hi-hat justo es uno de los soporte vintage. Ah, bueno. Es el famoso pata claro, ventilador. Tiene las patas así para abajo. Perdón que te interrumpí, estaba contando. No, eso. Creo que está buenísimo que tenga, para lograr un sonido vintage, para los que les gusta el sonido vintage, que los fierros también sean vintage, que los platillos y que todo sea vintage. Claro. Porque a veces querés sacar sonido vintage, pero con cosas nuevas. No es lo mismo. No, sobre todo las bandas, ¿viste? Las que hacen cover de los Beatles, que invitan a los Beatles y todo eso.
En la batería se nota mucho eso, porque usan, vos ves que tienen una Ludwig re linda, pero unos fierros geniales de ahora. Claro. Y eso cambia un poco en el sonido. ¿Quieres probar el vintage? Vale. Este es una locura. También es una belleza. Vienen 14, 15 y 16. Y pero... medio callejero, urbano, pero esto lo que tiene lindo de la historia es que viene con este hi-hat, que es una new beat de 12, pero es igual a la recording de 12 que usaba Dennis Chandler cuando veíamos los VHS de los 90. Y la recording venía de 12 y de 10 pulgadas. Special Recording se llamaba. Y bueno, ahora la Recording no se fabrica más, hicieron la New Beat de 12. Y este plato, el ride este, ahora se llama Uptown Ride. Es un plato puro, seco. Usaba mucho los yaceros, pero es una reversión del Brick Beat Ride de 18. Que era un ride de 18 mucho más duro, ahora lo hicieron más blando. Y el Brick Beat Ride de 18 lo usaba Ronnie Manucci Jr., el baterista de The Killers, lo usaba de bottom, de hi-hat, y arriba ponía el Crash Constantinople de 18, y ese era el hi-hat que usaba Ronnie Manucci Jr. Tenemos
arbolito de Navidad. Te lo puedes usar así o estarqueándolo en cualquier plato. Este es un icono stack armado con el espiral. Está bonito. Y el Transformer también. Ese. El Transformer tengo este acá. Lo empezamos a usar para hacer algunos videos como hi-hat. Y se emparejó bastante porque esto es bien deformado. Claro. Este plato. Pero este como hi-hat queda bueno. Queda lindo. Claro, me imagino porque es duro, ¿no? Mira, te voy a inventar. Fast Crash de 18 y ese que es el Uptown Ride. Ah, el Uptown Ride. Sí. Uno se lo puede prender a la pared y decir, bueno, quiero. Claro, quiero, esa es la idea. Está loco. Está buenísimo. Está lleno de grandes bateristas. Reconozco Pomo, Daniel Colombres. Y... Hay que entender las letras, ¿no? Sí, eso es lo que estoy tratando de ver. Este me imagino que es Roy, ¿no? Sí, esa es la figura de Roy. Bueno, todos. Sí, tanto. Grandes bateros.
Acá hay uno que en algún momento firmé. Y estos. Ya viene con la marca registrada. Claro, acá viene con mi marca, que es el borde verde de los palos. Por acá pasó el señor Topo Raimann.